shop whatever you have. Because, come back to the because the rotation, my attack has nothing to do with it. Pasado del mayor desierto del mundo. El tronco cañón se encuentra en el centro de una llanura que cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. El equipo de Trinidad se va al resto de una larga nube de polvo. Todo el que llega a este lugar se siente como si estuviera en un planeta extraterrestre. Y mucho que nos hizo interesado por primera vez este terreno. Me pude explicar cómo es con eso. La primera expedición que llegó a Iguau era un solito del año 1970. Pero es probable que la gran parada se empezara con el cráter antes de ese año, según Carlos, el guía local del equipo. Gareth conoce la zona como la palma de su mano. Le cuenta al equipo que en el paisaje lugar que rodea el cráter se puede observar vegetación exuberante. Incluso los animales sobreviven aquí. El beduino ha encendido un fuego y justo a tiempo el coche cae del techo y las temperaturas descienden casi hasta 7 grados. Esto se debe a que la humedad es baja. En regiones más templadas, la humedad de la atmósfera almacena el calor del día, sobrepasando la diferencia entre el día y la noche. Sin embargo, en el desierto, el calor desaparece en cuanto se pone el sol. Pero el clima despejado ofrece una vista mejorosa. La luz parece más cercana que el Las huellas de la
arena son de precios buscados. No pueden beber el agua del circo lagos porque contiene demasiado. Pero hay que cavar un hombre para encontrar algo potable. Un tratado de fundación prueba su suerte. El oasis está tan expuesto al calor del desierto como las llanuras polvorientas que lo rodean. Todos los años se pierden por evaporación 1.900 millones de litros de agua. Esta es la razón por la que las orillas están rodeadas de una costa dramática. Agua dulce no sería el término correcto para describir el contenido de los ojos. Pero estos pájaros no pueden ser exigentes cuando tocan tierra durante su larga reproducción. El equipo de filmación sube un pequeño polvo volcánico de formación más pequeña. Las fuentes también han podido comenzar su cumbre. Es un pequeño desierto de unos años. The result on fracking our plan, confirmed by the EPA and multiple independent studies of fracking. Es un pequeño desierto de unos años. Rodeados por miles de kilómetros cuadrados de rutas desnudas, los encalados de Guam Nabas parecen haberse desprendido de la ciudad de arena. De hecho, es lo contrario. El agua es un hito de la ciudad. Por debajo del Sáhara, el supuesto mar sin agua se esconde en la profunda reserva del líquido glacial. Es el acuífero del Sáhara. Solo por debajo del territorio del estado de Nevada hay cuatro reservas enormes que cada una mide 1.000 kilómetros de ancho y tiene una profundidad de más de 6 kilómetros. Estos inmensos recursos de agua son el legado de una época en la que el norte de África era un jardín verde de lluvias curiosas. El equipo intenta adentrarse en los secretos del antiguo Sáhara. El desierto ha vivido una historia geológica confusa. Hasta hace 10 millones de años, el mar sin agua estaba sumergido bajo un mar poco profundo. Los vestigios de este pasado marino están presentes por todas partes, en formaciones de piedra y arenisca y en piedras calizas compuestas por muchas espinas. Cuando los animales que habitaban en las aguas de este gran río volvieron, sus conchas y esqueletos se hundieron en la arena del fondo marino. Apresándose en la arena, algunos de los fósiles se conservaron durante 70 millones de años, antes de que la erosión del viento los volviera a secar. Con una limpia de la derecha de la arena gigante, el viento del desierto libera esta prueba biológica de las corteas de materia geológica, sacando a los conchas, cartones y erizos de materiales. El viento del desierto es la fuerza matriz de la geología del Sáhara. De forma inestable, barre la arena y el polvo de la superficie rocosa. Allá la geología libera nuevos materiales y forma bandas en el mar. A excepción de las dunas móviles que también contienen, estas suaves olas de arena son más estables de lo que parecen.
Licencia nos debe vender una carga eléctrica que conecta las partículas en forma de subasta. El viento solo da una capa de Cuesta imaginar que este infierno de pulso y calor atrajeron el pasado con la estación de su vida. Y además, en uno de los paisajes más extremos.